Bueno, aquí, delante de una imagen inédita de nuestros gigantes desnudos, cuéntanos que supongo que es por trabajos de mantenimiento, ¿no, Javi? Hola, Elena. Pues sí, como podéis ver, los gigantes están completamente desnudos. Como su estructura podéis comprender un poquito, pues esto de los viajes que hacemos, también que llevan 3 años sin salir, en la fiesta de Graus, y pues bueno, el propio desgaste, aunque sea solo de llevarlos, pues se llevan pequeños golpes, pues como veis aquí las costillas están bastante dañadas. Y bueno, hemos ido haciendo reparaciones, como están aquí en Espacio Pirineos durante el año, pues los vamos manteniendo un poquito, pero claro, como decimos, llevamos 3 años sin fiestas, los trajes se han lavado completamente, pues claro, también cuando explotan las sandías, los principales afectados son los gigantes, porque como son tan grandes, pues abarcan mucho espacio y había muchísimas manchas, luego el polvo también en suspensión, pues eso, que se van deteriorando. Y bueno, lo que hicimos después del encuentro de gigantes, que fuimos a Andorra, pues claro, nos fijamos allí cómo estaban construidos otros gigantes de otras localidades y por ejemplo, los soportes donde se coge el transporteador, esto apoya los hombros y estaban bastante hechos polvo, digamos. No, ya no había la espuma esta para apoyarnos en los hombros. Y claro, prácticamente nos apoyábamos con la madera y hacía bastante incómodo ya, aparte del propio peso, pues manejarlos. Entonces hemos hecho un poco una medida, no universal, pero de los 8 o 10 que estamos bailando, pues eso. Hemos cambiado las tablas de apoyo, las colchonetas y el Rodrigo y Marica. Los que faltan por modificar todavía son los de los Reyes, los gigantes más antiguos de Fernando Isabel. Que pues eso, está previsto que lo hagamos esta semana o la siguiente ya. Y bueno, también hemos arreglado las manos porque se van rascando con las paredes o simplemente de subirlos y bajarlos, pues se dan, como decimos, pequeños golpes que hay que ir solucionando. Algún brazo también tenemos suelto, pues eso. Dejando la Expo 2008 de Zaragoza, pues también sufrieron algún daño en las caras y en el soporte del cuello de los. De las cabezas, pues también tienen ligeros golpes y alguna rajada, así de esta realidad. Y bueno, por lo demás están bastante bien conservados. La última reparación que hicimos fue, quiero recordar, con José Manuel Huetas, que es el compañero de la cofradía, que puso estas cinchas. Pues lo que decíamos, las antiguas son de una madera muy frágil, y con esto pues gana un poco más de consistencia y más ligereza. La idea es que, claro, que poquito a poco, pues eso, estando aquí durante el año, mientras no están en la plaza, evidentemente, pues ir pudiendo repararlos y nada, pues con dedicación y mantenerlos, igual que todas las actividades festivas de Graus, igual que con los cabezudos se reparan, pues sí, con esto igual. Y nada, porque ¿cuántos que estáis en el grupo de los gigantes que pertenecéis a la cofradía, no? Sí, 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 claro, los gigantes, igual que los cabezudos, dependen de la cofradía del Santo Cristo de San Vicente Ferrer y creo que estamos unos 10 o 12. Todos no bailamos, yo principalmente les ayudo en la colaboración, pues para bajarlos, subirlos. Este año sí que me ha animado, me invitaron a ir a Andorra y la verdad es que es muy bonito. Pero es duro, ¿no? No todo el mundo puede. ¿Cuánto pesa cuando está vestido uno de estos? Los más antiguos, Fernando Isabel, pesan unos 60 kilos. La estructura menos, pero claro, lo que hace que pese más también son las ropas, que son bastantes kilos de peso. Y Rodrigo y Marica pesan unos 10 kilos menos, está en torno a unos 50 kilos. Luego, aparte de la habilidad, pues claro, hay que contar que hay que saberlos llevar, hay que empezar a practicar los bailes, digamos. Y cuesta un poquito las primeras veces y coger el equilibrio, evidentemente. Pero bueno, una vez que uno se anima, pues ya digamos el miedo se pierde, como todo, digamos. Y eso pues entre los 8 o 10 creo que estamos, incluso más, porque pues para las fiestas nos vamos turnando. Y por ahí pues uno está a 100 metros en la calle Barranco, 50 metros, cuando se cansa sigue otro compañero. Y bueno, pues en la plaza también el día 12 que estarán, el día 13 y el 14, que cuando acaban los bailes de las espadas y las cintas, pues suelen empezar ellos el primer baile. Y bueno, pues esperemos que queden todos listos y pinchos y elegantes para las fiestas y que se puedan lucir y que disfrutemos todos de estas fiestas. Seguro que sí. Muchísimas gracias. A ti, Elena.